Bueno, ese tema van abanderado ahora, en el momento que hablamos de él, pues no tuvo ninguna repercusión. Y la verdadera sucesos que allí pasaron es que eso se dijo en Justicia y Paz desde el año 2008, desde nuestros primeros inicios. Es un tema desafortunado porque de igual manera pasó, no de la magnitud o la forma que de pronto lo han hecho querer ver a algunas personas o a algunos medios o a quienes corresponde o están agarrando esto como un modelo o arma para cualquier otra consideración. Efectivamente, todos los grupos levantados en armas que cometimos ejecuciones, uno de los métodos de desaparecer las personas era inhumarlos en tierra. En algún momento, cuando algún fiscal quiso ir a hacer esas exhumaciones, lo que hicimos fue esconder esos restos, y la única de las formas que había para esconderlo era incinerarlos en un sitio que estaba ya abandonado. O sea, Norte Santander, una de las economías de Norte Santander es la fabricación de ladrillos y de teja. Inclusive ellos importan una de las mejores tejas y ladrillos del país. Y en su época la guerrilla había desplazado a estos pequeños empresarios, los había secuestrado, los había matado, ellos abandonaron estos hornos que ellos tenían para ello. Y allí pues utilizamos de alguna forma uno de esos para incinerar algunos restos humanos, cuerpos que ya estaban, habíamos sumado. En Norte Santander hay cuatro formas de desaparición forzada a diferentes otras partes del país, porque allá fueron arrojados algunos al río, algunos cuerpos inhumados, otros cuerpos incinerados, y el otro fue algunas personas que le dio muerte y se arrojaron al otro lado en Venezuela. En Venezuela los recogían como NN, los llevaban a las morgues y que nadie los reclamaba. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, mirar qué personas fueron recogidas al otro lado, que son colombianos y que fueron llevadas a la morgue y echadas en fosas comunes, pero de los cementerios de Venezuela. Entonces, ahorita vemos, se ha vuelto un tema difícil, pero sí, estamos ahí es para reconstruir la verdad, y también he visto que han ido como a sitios donde realmente ahí no va a haber nada, porque ya sí, la verdad se ha dicho del sitio donde realmente se incineraron. Es más, hemos hablado de la persona que lo cometía, que realmente hacía esta práctica muy, muy difícil de contar. No es fácil para el país, no estamos justificando, no estamos diciendo que no se hizo, sí se hizo de una manera por un lapso de tiempo de 3 años, 4 años. Personas que se les daba muerte, todos allí los desaparecíamos. Las razones, pues usted sabe que el enemigo, cuando usted tiene un enemigo, usted trata de derrotarlo de cualquier forma. Esas son las directrices que había. Jorge, es bueno saber, porque es que se dijo recientemente, no, que son tantos centenares, que son tantas personas las que todavía están ahí. ¿Exactamente qué se encuentra ahí o a quiénes se podrían encontrar allí? Mire, yo siempre he hablado de 19 cadáveres que se sumaron, y aproximadamente de unas 80, 90 personas que se llevaban allí, se les daba muerte y ya se vio que era una práctica de desaparecer, para bajar el alto índice de homicidio en la región, y entonces allí se incineraron. Es decir, no son los 200 ni los 300 los que están hablando. No creería que fuera tanto. El tema es que le hemos dicho muchas, le hemos suplicado que lleguen o que nos den la facilidad de trabajar con algunos detenidos o presos que hicieron parte del Frente Frontera y que por alguna razón no están en Justicia y Paz, para poder determinar realmente cuál fue el tope o qué fueron las personas que allí desaparecieron. Y finalmente, ahora, utilizando el evento, lo que sirve esto como reflexión para la sociedad. No, esto es lo que hay que seguir multiplicando en todo el país. Hay que reconciliarnos, hay que contar, la verdad hay que contarla, pero la verdad es de los actores, la verdad donde están las víctimas, no la verdad que otros exigen escuchar que no existe. O sea, es la verdad verdadera lo que pasó en los campos colombianos, sin revictimizar y sin justificar sobre todo. Hay que cambiar el lenguaje como hablábamos.